Y continúan los enfrentamientos entre el ejército y rebeldes musulmanes en Filipinas. Este lunes, las fuerzas de seguridad lanzaron ataques aéreos en la ciudad de Zamboanga, al sur del país. El ataque se produce 8 días después de que el Frente Moro de Liberación Nacional asaltara la ciudad para reclamar la independencia de la zona. Según las últimas cifras de las autoridades filipinas, 62 personas han muerto desde el inicio del conflicto, de las cuales 51 son rebeldes, 6 son soldados y policías y 5 más civiles. Otras 100 personas han resultado heridas y varias decenas más permanecen secuestradas por los insurgentes.